Señoras y señores, les ruego guardar silencio. Les encantó, maestro. Tú estuviste muy bien, Pablo. ¿Ah? Pablo, Pablo, ¿qué pasa? Lágrimas de payaso. María insiste en hacerme trabajar en esto. Oh. Bernardo nunca está cuando hace falta. Apuesto a que está en el circo. ¿Es que siempre está escapándose? Sí, gracias por traerlo de nuevo, Bernardo. ¡Hey, Bernardo! Ven, vamos a casa. Está bien, Diego, ya voy. ¡Adiós! Gracias, Bernardo. ¿Quién es el chico con que hablabas? Se llama Pablo. Trabaja en el circo. Encontré un cachorro de león y cuando lo devolví, nos hicimos amigos. ¿De veras? El panadero me contó que el circo ha tenido un gran éxito de público en todas sus presentaciones. Todos dicen que se trata del mejor circo del mundo, Diego. Vaya, vaya, qué entusiasmo. Supe que el circo marcha muy bien. Sí. Debe estar ganando mucho dinero, Black. Todo gracias a usted, comandante Ramos. Si no me hubiera permitido instalarme un tiempo aquí, eso no sería posible. Y para compensar, usted me hará el pequeño favor que le pedí, según espero, ¿no? Por supuesto. Será un placer ajustar cuentas al rebelde zorro. Yo me encargaré. Bien, teniente. Señor, según el plan, tengo dispuesto que en la próxima función esté presente una joven que le interesa al zorro. Ella será el señuelo para conseguir atraparlo. Ya comprendo. Al parecer, donde ella vaya, el zorro siempre estará cerca. Cuando se presente, usted usará sus misteriosos poderes. Aquí lo tengo. ¿Dices que Gabriel te dio este boleto para el circo? ¿Por qué habrá hecho eso? No confío en sus intenciones, Lolita. Con franqueza, no creo que deberías aceptar esto. No preocúpate, Diego. Yo sé cuidarme sola. Además, el hecho que Gabriel me haga un obsequio no significa que sea mi pretendiente o algo así. No quise decir eso. En todo caso, tengo dos boletos más, así que tú y Bernardo pueden acompañarme si quieren. ¡Me encantaría! ¡Oh! ¡Oh! Los boletos se salvaron, Lolita. ¡Ah, qué suerte! ¡Diego, ¿a qué estás jugando? No preguntes. Pablo, ellos son mis mejores amigos, Lolita y Diego, el que no siempre se baña vestido. Este es mi nuevo amigo Pablo, del Circo Black. Es un placer conocerlos, amigos. El gusto es nuestro, Pablo. ¡Oh! Debes sentirte feliz de estar en un circo, Pablo. Debe ser algo muy emocionante para ti. Tal vez tú podrías irte con el circo, Diego. Lo veo difícil. ¿Qué haces en el circo, Pablo? Estoy en un acto de lanzacuchillos del maestro Black. Él me arroja los cuchillos y usa su talismán mágico. ¡Ya! ¡Guau! ¿Nunca sientes miedo, Pablo? No, nunca. El maestro jamás en su vida ha cometido un error. ¿Y qué hace tu padre? Él también está en el circo, ¿no? Eso es bueno para ti. ¿Y qué hace él, Pablo? Bueno, mi padre es un payaso. ¡Oh, adoro los payasos! ¡Son mis favoritos! Y míos también, Lolita. ¡Qué espléndido trabajo! Hacer reír a la gente. Hacer reír no es un gran trabajo, Diego. ¿Qué? La gente se ríe de él porque actúa como un tonto. ¡Eso no me agrada! Pero, Pablo, poder hacer que la gente se ría es un don maravilloso para cualquiera. Estoy seguro que él prefiere escuchar risas, sobre todo de los niños. A todo payaso le encanta provocar risas. Te equivocas, Diego. Mucho más importante es lograr el respeto del público, como lo consigue el maestro Black. ¿Ah? ¿Ah? Bueno, debo regresar al circo, Bernardo. Adiós. ¡Pablo! ¿Qué? Se me ocurrió una cosa. Si tienes tiempo después de la función de hoy, tal vez tú y tu padre quieran venir a cenar a mi casa. ¿Con mi padre? ¡Nunca! Esa es una falta de consideración que no merece tu padre, Pablo. Bueno, no me importa. Oh, por favor, tráelo. Nuestra cocinera María prepara una excelente comida, Pablo. Me dijiste que la comida en el circo no es muy buena. Es tu oportunidad para comer bien. ¿Qué dices? Bernardo tiene razón, Pablo. María cocina mejor que muchos cocineros de grandes restaurantes. Si me invitaran a cenar en esa casa, yo iría sin pensarlo.
Lolita, debes venir a cenar también. Oh, gracias, Diego. Ya que estaré allí, Pablo, insisto en que tú y tu padre nos acompañen. ¿Qué respondes? Está bien, iremos. Entonces, Pablo, ese maestro tuyo llamado Black es un buen hombre, ¿eh? Sí, claro que sí. Es un hombre fantástico. Cuando yo crezca, seré igual que él. ¿Me das más patatas asadas, María? Yo también quisiera más. Son deliciosas. ¡Oh, por supuesto! Oye, ¿qué? Ya es la cuarta vez. ¿De veras? Oh, lo lamento, pero son demasiado sabrosas. Por favor, es un honor que disfrute de nuestra comida. Sí, coma más. Es un placer ver a alguien con tan buen apetito. Creo que no debe ser muy buena la comida de ese circo. Lolita tiene buen apetito también. Ella sigue comiendo. Se nota. Es solo porque tengo hambre, Bernardo. Generalmente no como tanto. No le hagas caso, Lolita. Sí, gracias, María. Esto es para usted, Tomás. No se preocupe, María. No arruinaré estas ricas patatas. ¡Oh, vean eso! Oye, José, ven a ver esto. ¿Qué pasa, Martín? Mira a este artista, es divertido. Pero, José, ¿por qué te enfadas? ¡Tomás! ¡Oh! ¡José, eres tú! ¡Por fin te encuentro! ¡Detente, José! Ya verás, maldita rata traidora, yo te enseñaré. José, ¿qué demonios te pasa? ¿Estás loco? ¡Tomás es nuestro huésped! Mucha gente de mi aldea fue arrestada por el ejército por culpa de él. Yo todavía soy perseguido. Él nos traicionó. ¿Pero de qué están hablando ustedes? Les diré lo que pasó. Fue exactamente hace 10 años. Debido a los impuestos que nos cobraba el ejército, los aldeanos estábamos en la más triste pobreza. Para sobrevivir, mucha gente se vio obligada a vender sus tierras que habían sido de su familia durante generaciones. Fue una época terrible. Los jóvenes de la aldea decidieron no soportar más. Para no ser despojados, tendrían que luchar contra el ejército. Se necesitaba alguien que guiara el ataque y Tomás fue el hombre elegido. Era un diestro arquero y un líder natural. El día de la rebelión organizada esperamos que llegara, pero jamás se presentó. ¡No podemos esperar más! Tomás no ha llegado, ¿verdad? ¡Nos ha abandonado! ¡Tendremos que hacerlo sin él! Tan pronto salimos de esa cabaña. Nos vimos rodeados de soldados. No había escapatoria. Vendió sus amigos al ejército. ¿Qué? Papá, ¿cómo pudiste hacer eso? José, yo nunca los traicioné. ¿Y por qué no llegaste a la cabaña ese día? Fue porque... No mientas, Tomás. Huiste de la aldea el mismo día. Eres culpable. Fue una traición. ¿Por qué hiciste algo así a tu propia gente? No puedo creerlo. ¡Mi propio padre! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Pablo, ven acá! Debo irme ya, Diego. Gracias por tu hospitalidad. Lamento mucho que la velada haya terminado de esta forma, Tomás. Mi intención era lograr que tú y Pablo se sintieran más unidos y no apartarlos. Yo soy quien debe disculparse, Diego, por ser causa de un escándalo en tu casa. Gracias por la excelente cena. Buenas noches. ¡Aguarda! ¿Qué sucede, Diego? No me convence lo que dijo José, pero tú pareces estar ocultando algo. Si me dijeras qué fue lo que pasó ese día, tal vez podría ayudarte. ¿Qué dices? Es por el bien de Pablo. No tiene disculpa. Es un cobarde. Me dirigí a la cabaña ese día, pero cuando cruzaba el bosque hice un hallazgo increíble. Recuerdo que iba atrasado y que corría cuando oí algo en los matorrales que me dejó como paralizado. Me acerqué y vi allí una cesta con un pequeño bebé. Cogí al niño y enseguida supe que estaba mal. Tenía mucha fiebre y presentí que si no lo atendía un médico, muy pronto podría morir. Pero era tarde. Y no quería dejar a mi gente esperando. Puse al bebé en la cesta y corrí. Luego me detuve. No podía dejar que ese bebé muriera. Regresé y tomé al bebé. Tenía que salvarle la vida.
Lo llevé a la aldea y lo dejé con un médico. Corrí a la cabaña con todas mis fuerzas. Era tarde y los soldados habían descubierto nuestro plan y arrestaron a mis amigos. ¿Y el bebé que hallaste en el bosque ese día es Pablo? Sí, el pequeño Pablo. No sabe que soy solo su padre adoptivo. ¡Lo odio! ¡Lo odio! No puedo decirle a José lo que ocurrió ese día porque Pablo es muy joven para conocer la verdad. Cuando sea mayor se lo diré, quizás lo entienda entonces. Creo que sí. Me hice payaso y traté de ocultar mis lágrimas tras las risas. No se preocupe, José conocerá la verdad algún día. Así lo espero. Adiós. ¡Espectacular! ¡Oh! ¡Es muy bueno! ¿No te parece, Diego? ¡Claro que sí! ¡Yo no me atrevería a hacer esa prueba! Es suficiente, vete. Sí, señor. Para la siguiente prueba necesito una voluntaria del público. Usted, señorita, ¿podría ayudarme en un acto de magia? ¿Yo? ¿Usted me señaló a mí, señor? ¿Qué crees que debo hacer, Diego? ¡Adelante! ¡Participa, Lolita! ¡Muy bien! Gracias por cooperar, jovencita. ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Lolita. Bien, Lolita. ¡Qué lindo nombre! Quiero que mires el talismán mágico. Muy bien. Deseo que te concentres en los bellos colores. Ahora. Y ahora... ¿Qué está pasando? No lo sé. ¡Rayos! ¿Dónde está Lolita, Diego? Y ahora ella reaparece. ¡Vamos a darle un gran aplauso! Y así termina la función de hoy, señoras y señores. Gracias y buenas noches. ¿Lolita desapareció? No lo comprendo. El señor Black nos dijo que se había marchado después de la función, pero no llegó a casa. No la hemos visto desde que participó en el acto de magia. Ahora vinimos a buscarla aquí. Mi intención es ver si está tras bambalinas. ¿Crees que podemos hacer eso, Pablo? No se permite la entrada a extraños debido a los trucos mágicos y los animales que hay. Es una regla estricta. Entonces podrías fingir que tú no has visto a nadie, Pablo. Es importante que investiguemos adentro. ¿Qué? ¡Imposible! ¡Lolita depende de nosotros, Pablo! ¡Está bien! ¡Pero yo no los he visto! ¡Hey! ¡Muchas gracias! ¡Eres un buen amigo, Pablo! Ustedes dos quédense aquí y vigilen mientras yo reviso la carpa central, ¿de acuerdo? ¡Sí! Oye, Vara, no rujas tanto. Ya viene tu comida. ¡Vamos! ¡Reparte esas cartas! ¿Qué haces tú metiendo la nariz por aquí? Oh, solo buscaba a una amiga mía, señor. Es la chica que participó en su acto de magia. Hoy no pudo encontrarla y pensé que podría estar aquí, en alguna parte. Puedo asegurarte que no está aquí. ¿Ahora quieres ¿Qué ocurre irte? Aquí? Oh, Diego. ¿Usted, Teniente Gabriel? ¿Conoce a este joven? Su apellido es De La Vega. Pertenece a una familia muy independiente. Entiendo. Bueno, jovencito, tú no eres bienvenido aquí. ¡Oh! ¡Oh! Lo lamento, Diego. Solo estoy siguiendo órdenes. Tú lo comprendes, ¿no? ¿Qué hace Gabriel con sus hombres aquí? ¿Encontraste a Lolita? No, fracasé, Bernardo. Pero tengo la impresión que ella está por aquí en algún lugar. ¿Tú crees, Diego? Oh, aquí estabas, Pablo. Se me ocurre que podríamos cenar juntos esta noche. ¿Qué te parece a ti? No tengo hambre. Además, quiero practicar lanzamiento de cuchillos. ¿Qué? Oh...
¡Hey, Pablo! ¿A dónde vas? Solo voy a la pista. ¿Entonces no conoces la orden? El maestro Black dijo que deberíamos quedarnos en nuestros cuartos esta noche. ¿Y por qué ordenó eso? No lo sé, pero él es quien manda aquí. No cabe duda. No comprendo por qué están esos soldados aquí. Bien, señores, todo está listo para ustedes. Lo hizo bien. Esta noche capturaremos al rebelde Zorro y sabremos su identidad. Estará acabado. ¿Qué estará tramando el maestro? ¡Lolita! ¡Pablo! ¡Baja ahora mismo, muchacho! ¿Me oyes? ¿Lo oíste gritar? Era él. Reconocí su voz, Tomás. No vayas. No podrás entrar. La entrada está vigilada por soldados. Debo ir donde él. ¡Oh, Tomás, no! ¡Ah! Debes olvidar lo que has visto esta noche, Pablo. ¿Por qué tiene prisionera aquí a Lolita, Maestro Black? ¡No es asunto tuyo! ¡Alto, por favor! Tomás, ¿qué estás haciendo? ¡Ah! Por favor, maestro, no le haga daño. ¿Eh? ¿Qué significa esto, Tomás? Cualquiera sea el error cometido por Pablo, le ruego que lo perdone, Maestro Black. ¿Ah? ¡Es Lolita! ¿Por qué tiene atada a Lolita de esa manera? ¡Cállate! ¡Oh! Es muy inconveniente que sepan que estamos mezclados en esto. Debe ocuparse de ellos, señor Black. Sí, señor. Eres un necio, Tomás. No entiendo por qué viniste a ayudarlo. Ni siquiera es realmente tu hijo. ¿Qué? Así es. ¿No te lo ha dicho? ¡No! Por favor, maestro, no se lo diga. Se lo ruego. No tiene derecho a revelar. Escucha bien. Te halló en el bosque cuando eras bebé y entonces te adoptó. ¡Maldito entrometido! ¡No! ¡Papá! Es mejor que lo sepas todo. ¿Recuerdas que hace 10 años tus amigos fueron capturados por el ejército? Bueno, fui yo quien descubrió tu pequeña trama y lo hice fracasar. Y todo este tiempo creíste que era tu culpa, estúpido. Hipnoticé a un amigo tuyo y me contó todo. El ejército me pagó muy bien. ¿Cómo que fuiste tú el traidor, ¿eh? Claro que sí. Y ahora que sabes la verdad, vas a tener que morir. ¡No! ¿Quién me disparó? ¡Sargento! ¡El Zorro! Ya lo tenemos. El señuelo funcionó muy bien. ¿Con que eres el Zorro? Escuché tu confesión, Black. Trataste de apartar a un padre de su hijo. Eso es imperdonable. Serás castigado por ello. Y ustedes dos han deshonrado su uniforme al ayudar al secuestro de una joven inocente. Ustedes también serán castigados. Teniente, haga algo. Sí, señor. Yo me encargaré. ¡No! No mires el talismán o serás hipnotizado. Gracias. ¡Ah! Contempla fijamente el talismán y el dolor se borrará, Zorro. ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Ah! ¡Ah! Míralo, Zorro. ¡Erraste! ¡Sujétate, Lolita! Ahora te tengo, Zorro. La magia negra está funcionando. Podremos saber quién es este rebelde. Black, le cedo el honor de quitarle el antifaz. Con gusto. ¿Eh? ¿Qué? Tomás, vas a arrepentirte de esto. Bien. ¡Oh! ¡Oh, tiene el talismán! ¡Esto es lo que pienso de tus trucos!
Sin ese talismán para protegerte, solo eres un estafador barato, Black. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Zorro! ¡Ayúdame! Cuidaré que estos canallas no puedan molestarte más, Lolita. ¡Oh! ¡Maldito zorro! ¡No se muevan! ¡Vámonos ahora, Pablo! ¡Maldito sea, zorro! Deje de quejarse o soltaré a los leones para que se diviertan un poco. Uno de estos días te atraparé. Lamento mucho haberte culpado a ti, Tomás. Por favor, perdóname. Por supuesto, José. Me alegra que sepas la verdad ahora. Sí. ¡Pablo! Sí, papá. Oh, Pablo, ven, ven aquí. Gracias por recogerme en el bosque y cuidar de mí. Tú siempre serás mi padre. Te quiero. Yo también te quiero, hijo mío.